Gracias a Europa Press por la invitación. Es un honor intervenir aquí. Muchísimas gracias a todos los presentes, compañeros, amigos. Creo que no procede que me extienda en exceso en esta intervención, sobre todo después de que hace pocos días que pude estar durante más de 3 horas explicando un programa de gobierno. Creo que en un acto de estas características tiene mucho más sentido que responda a las preguntas de ustedes. Con todo, querría hacer algunos comentarios para abrir el debate. En primer lugar, hoy es un día muy especial. En las Cortes, en el Congreso de los Diputados, se va a hacer un homenaje a las Cortes Constituyentes que sucedieron a las primeras elecciones democráticas después de nuestra Guerra Civil en 1977. Nosotros vamos a estar en ese acto, pero hemos querido organizar e invitar a otras fuerzas políticas y a otros diputados un acto previo que nos parecía necesario. Cuando hablamos de la recuperación de las libertades democráticas en nuestro país, cuando hablamos de la recuperación de los derechos de reunión y de manifestación, de la posibilidad de los trabajadores de hacer huelga, de la construcción en nuestro país de una democracia hasta cierto punto homologable con las democracias europeas, para nosotros era absolutamente fundamental hacer un homenaje quizá a los que hayan sido más invisibilizados en nuestra democracia, que fueron los héroes y las heroínas de la democracia, los que lucharon por la democracia en nuestro país. Por eso esta mañana, en cuanto termine este acto, haremos un homenaje a esas víctimas. Nos acompañarán representantes de la Asociación 3 de Marzo. Como saben ustedes, el 3 de marzo de 1976 había una reunión de trabajadores en Vitoria, en una iglesia, y en un operativo policial dirigido por el señor Martín Villa y por el señor Fraga Iribarne, terminó con el asesinato de 5 trabajadores y varios heridos. Nos parece fundamental que los representantes de la soberanía popular puedan rendir homenaje a los que lucharon para que en este país se pudiera hacer huelga legalmente y para que en este país se pudieran disfrutar de los derechos sociales. Nos van a acompañar también en ese homenaje algunas personas que fueron víctimas de torturas en nuestro país, de torturas a manos de personajes siniestros de nuestra historia, como el comisario Conesa o como González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, uno de los torturadores más siniestros durante la dictadura, que después siguió recibiendo homenajes, que nunca fue juzgado y que desarrolló sus actividades con total tranquilidad. Pensamos que es necesario que España conozca el rostro de este señor y no le deseamos nada parecido a lo que él ofrecía a sus víctimas, sino que tenga un juicio. Por eso en nuestro acto de hoy va a haber muchas mujeres y hombres que pasaron por las manos de este miserable. El pasado domingo, cuando veía el programa de Jordi Évole, Salvados, y aparecía también un personaje siniestro, el comisario Villarejo, formado en la misma escuela de torturadores que Conesa y de Billy el Niño, me quedaba con la sensación de que nuestra democracia necesita deshacerse de estos tipos. Un tipo como Villarejo, condecorado por todos los gobiernos de la democracia en nuestro país, no ayuda a la consolidación de nuestra democracia. Alguien dijo que la democracia se defiende también desde las cloacas. Es mentira. La democracia no se defiende desde las cloacas. La democracia no se defiende ni torturando ni asesinando. Y creo que en 2017 la consolidación y el refuerzo de nuestra democracia implica limpiar nuestras instituciones de tipos siniestros e implica acabar de una vez con la impunidad y hacer que la memoria democrática de nuestro país, que es la base de consolidación de un futuro democrático, los héroes y heroínas de la democracia, los que lucharon por una sociedad mejor, tengan el reconocimiento institucional que merecen y que todavía está pendiente. Dicho esto, lo que les propongo hoy para el debate son algunos comentarios sobre lo que considero que son los 3 principales retos de España en el momento histórico actual. España tiene un reto con la corrupción, España tiene un reto con el Estado social y democrático, y esto implica un reto con Europa, y España tiene un reto con la plurinacionalidad.
En lo que respecta a la primera cuestión, la situación que está viviendo nuestro país es grave y es excepcional. La corrupción no es un problema antropológico. Mienten los que dicen que el ser humano es mezquino y corrupto por naturaleza y que corrupción hay, al fin y al cabo, en todas partes. El problema de la corrupción es que es una forma de gobierno que sirve para que manden los que no se presentan a las elecciones. Y lo que está ocurriendo en nuestro país en los últimos meses implica un salto cualitativo ulterior. Todos sabemos que en nuestro país la corrupción es lo que ha servido para que algunos no empresarios, porque los empresarios de verdad se levantan muy temprano, se la juegan, saben lo que es el riesgo, saben lo que es competir, saben lo que es tener que pagar a proveedores, pues unos señores no empresarios, a través de su cercanía con algunos decisores administrativos, pues podían obtener concesiones millonarias a cambio de financiar ilegalmente a partidos. Eso todo el mundo sabe que ha ocurrido y ocurre en nuestro país. Pero en los últimos tiempos está ocurriendo algo todavía más grave, que es el uso de las instituciones democráticas para proteger a delincuentes y para proteger a corruptos. Lo que supone para la democracia española que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil grabe una conversación entre dos expresidentes de comunidades autónomas, uno de los cuales está en este momento en la cárcel, señalando que les conviene que un tal Mois sea el fiscal anticorrupción que les viene bien, es de una gravedad sin precedentes. Esto no sería soportado en otros sistemas políticos europeos. Que el ministro de Justicia haya sido reprobado después de que se supiera que conocía, al igual que el fiscal general del Estado, esta conversación grabada por la Guardia Civil y, a pesar de eso, haya defendido al señor Mois, fiscal anticorrupción, offshore hasta el final, revela un nivel de decadencia de nuestras instituciones sin precedentes y que implica un reto para nuestro país, que es limpiar, desparasitar nuestras instituciones de corruptos y de aquellos que defienden la corrupción. Hemos visto en España cómo el Ministerio de Hacienda se utilizaba para hacer amnistías fiscales inconstitucionales. No lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional. Hemos visto que en nuestro país el Ministerio del Interior se usaba para beneficiar o para premiar a corruptos del partido del Gobierno. Hemos visto cómo en nuestro país el Ministerio del Interior se utilizaba a través de mal llamadas policías políticas para investigar, atacar y mentir sobre la oposición en España y sobre formaciones políticas en Cataluña. Esto es gravísimo y esto implica un reto fundamental para nuestra democracia. Hay algunos que pretenden normalizar esta situación y a los que pretenden normalizarla bien desde el Gobierno, bien sosteniendo a este Gobierno, les tenemos que decir que la presencia del Partido Popular en las instituciones españolas es una amenaza para nuestra democracia. Y no lo decimos nosotros, lo han dicho los jueces, lo ha dicho el Tribunal Constitucional y lo está diciendo la Guardia Civil en sus informes. Ese reto democrático implica algo que va más allá de ideologías o de proyectos políticos concretos. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del derecho. En España hace falta una cosa muy sencilla, y es que los que tienen responsabilidades de gobierno cumplan la ley y asuman que el Ministerio de Justicia, que el Ministerio del Interior, que el Ministerio de Hacienda están para proteger a los ciudadanos y para cumplir la ley, no para proteger a delincuentes. Y este desafío democrático puede determinar la suerte de la historia de nuestro país en los próximos años. El segundo desafío tiene que ver con lo que representó el éxito del sistema político del 78 y el éxito de nuestra transición democrática. Ese éxito se basaba en un contrato social que tenía que ver con la incorporación de España a Europa y con algo muy sencillo. Cuando se preguntaba a ciudadanos de muchos países del sur de Europa lo que significaba la incorporación primero a la Comunidad Económica Europea y después a lo que fue la Unión, básicamente la respuesta que podían dar es que Europa era sinónimo de prosperidad, Europa era sinónimo de derechos sociales y Europa era sinónimo del respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, algo por desgracia excepcional en términos planetarios.
Y en buena medida hay que decir que en nuestro país, durante los años 80 y durante los años 90, con todas las dificultades, con todas las contradicciones, con lo que implicó la incorporación periférica de nuestro país a Europa, con una distribución o con una división del trabajo europeo discutible, pero en la que indudablemente la situación y el nivel de vida de las clases medias y las clases asalariadas en España mejoró. La clave de ese pacto social tenía que ver con un acuerdo intergeneracional, que los hijos vivan mejor que los padres y que los nietos y nietas vivan mejor que los abuelos y abuelas. Y es innegable que en España se produjo una extensión de los derechos sociales, que en España se produjo una extensión de servicios públicos fundamentales como la educación y como la sanidad, y que en España pues muchos hijos y nietos de trabajadores pudieron ir a la universidad y pudieron acceder a una vivienda y a otros derechos sociales con los que no habrían podido soñar sus abuelos. Esa es la clave del éxito de nuestra democracia, esa es la clave del éxito del sistema político de 1978. El problema es que a partir de 2007 esto se empieza a venir abajo y seguramente el movimiento 15M expresó un estado de ánimo general de nuestro país que tenía que ver con una frustración de las expectativas en los sectores medios de nuestro país y en los sectores asalariados, así como en los sectores del empresariado más importante de nuestro país, que es la pequeña y la mediana empresa, así como los autónomos, que veían frustradas unas expectativas de vida legítimas, unas expectativas de vida que se fundamentaban en última instancia en que el esfuerzo era una garantía de prosperidad y una garantía de derechos. Asumir lo que significa para España el desafío del estado del bienestar y el desafío de Europa supone asumir que hay que cambiar las políticas económicas, porque las políticas de austeridad patrocinadas por las instituciones europeas no solamente han demostrado su capacidad para producir un enorme dolor social, sino que se han demostrado económicamente ineficientes. Y la prueba la tenemos a muy pocos kilómetros. La tenemos en Portugal, un país mucho más pequeño que España, con muchísimas más dificultades que España para asumir una agenda que pueda contradecir a Bruselas y que, sin embargo, han demostrado que haciendo políticas expansivas, que manteniendo el salario mínimo, que poniendo cerco a los recortes, que haciendo en última instancia políticas que tienen que ver con algo que sabíamos ya desde los años 30, y es que en momentos de crisis es fundamental aumentar la demanda interna y aumentar el consumo y proteger, por lo tanto, los derechos sociales, incluso en el marco de la eurozona, se pueden hacer las cosas de otra manera. Y creo que en España es necesario asumir que hay que hacer una política económica distinta, no solamente porque sea más justa, sino porque además se demuestra que va a ser mucho más eficaz. Y ese es el segundo desafío que va a ser crucial también para determinar el futuro de nuestra patria, porque estamos hablando nada más y nada menos que de proteger un modelo social que es la base del consenso que puede sostener cualquier sistema político. La situación de inestabilidad que sigue viviendo nuestro país, el cambio inesperado en el sistema de partidos que terminó de operarse en las elecciones de diciembre de 2015, revelan hasta qué punto es necesario construir un nuevo acuerdo de país, un nuevo acuerdo de sistema político que garantice lo fundamental de la democracia, que son sus bases materiales, sus derechos sociales, y eso implica una serie de cambios en la política económica. El tercer desafío es algo que no es nuevo en España, es algo que forma parte de la identidad de nuestro país desde hace unos cuantos siglos, y es la cuestión plurinacional. Una cuestión que en cada momento de cambio democrático en nuestro país emerge, y esto lo sabemos por lo menos desde el siglo XIX. España no es Francia. Aquí el proyecto político de los Borbones fue incapaz, a mi juicio felizmente, de imponer una sola lengua, una sola cultura y una sola realidad institucional. Esto no es mi opinión, esto es la historia de nuestro país. La historia de España es la historia de un país plurinacional. Y esto lo reconoce incluso la Constitución de 1978, que a pesar de tener que redactarse en unas condiciones, digamos, incómodas para los demócratas,
con unas fuerzas armadas que, a diferencia de las fuerzas armadas del presente, carecían de una tradición democrática, ya esa Constitución de 1978, que es el resultado de una correlación de fuerzas o de debilidades discutibles, establecía la diferenciación entre regiones y nacionalidades. ¿Qué es una nacionalidad? Me pregunto, pues una manera de que nuestra norma fundamental reconociera algo que es evidente, y es que España es plurinacional. Como ustedes saben, el último capítulo de la transición democrática, el golpe de Estado del 23F, cerró definitivamente las posibilidades de un desarrollo del marco territorial en nuestro país, que a nuestro juicio podría haber sido positivo si se hubiera seguido desarrollando. La realidad a día de hoy es que hay una tensión, especialmente en Cataluña, que a nuestro juicio solamente puede tener una solución democrática y que implica altura de Estado y que implica mirar España como estadistas. Quien identifica a España con un Estado asociado a un significante como la monarquía no entiende lo que es España. Y esto hay que decirlo muy claramente. España no es solamente el Estado español, España no es la monarquía, ni muchísimo menos. España es una realidad plurinacional enormemente compleja, donde conviven diferentes identidades, diferentes estilos y, digámoslo abiertamente, diferentes naciones. Y entender esto es básicamente entender España. Y quien no entiende esto, permítanme que les diga que a nuestro juicio no entiende su país, no entiende España. Y lo que está ocurriendo en Cataluña merece una respuesta que debe ser democrática. Ustedes, nuestra posición la conocen. Nosotros somos partidarios de que en Cataluña haya un referéndum, que en Cataluña se ejerza el derecho a decidir. Y al mismo tiempo no somos partidarios de que Cataluña se vaya. Nos gustaría que Cataluña siguiera formando parte de un proyecto colectivo con un reconocimiento nacional y probablemente con un encaje constitucional distinto que blindara algunos elementos de la capacidad de autogobierno de la Generalitat. Pero en cualquier caso, creo que los demócratas en nuestro país tenemos un desafío muy importante que a nuestro entender plantea un contraste entre el siglo XX y el siglo XXI. Ese tercer desafío de la democracia española es asumir la necesidad de buscar fórmulas democráticas para gestionar nuestra diversidad nacional, que a nuestro entender es una ventaja competitiva y es una riqueza. Para construir la respuesta a estos tres desafíos, y con esto voy acabando, les quiero ser muy sincero, esto no lo podemos hacer nosotros solos. Esto no lo puede hacer solamente Podemos, ni lo puede hacer Podemos con Izquierda Unida, ni Podemos con Izquierda Unida con En Comú Podem, ni con En Marea. Necesitamos buscar alianzas más amplias. Alianzas más amplias que se expresen en lo político, pero también en lo social. Y nuestro trabajo, a partir de ahora, va a ser tratar de construir esas alianzas que configuren un bloque histórico que esté a la altura de los desafíos democráticos que vive nuestra patria. No lo podemos hacer solos, todo el mundo está invitado al cambio político y al desafío histórico de España en los próximos años. Un honor intervenir aquí, será un placer responder a todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Pues vamos a ello, porque hay muchísimos asuntos de interés muy variado. Tenemos 40 minutos, vamos a ir a este 10, no quiero pasar ni un minuto porque todos tenemos mucha agenda, empezando por ustedes. Ya le digo, yo había organizado el desayuno en cuatro grandes áreas temáticas, por así decirlo. Una relacionada con, pues en fin, la situación de la izquierda, la relación con el PSOE después de la reunión de ayer. Una segunda de economía, creo que tenemos que tocar algún tema económico. Uno tercero que es evidente, que es Cataluña y la plurinacionalidad a la que se acaba de referir, y quería acabar con una especie de pupurrí de cosas que afectan a Podemos y que nos interesan a todos. Entre medias iré metiendo algunas preguntas de tipo social que me han llegado por parte de los asistentes, que creo que son muy interesantes. Pero obviamente vamos a empezar por lo que según ha iniciado usted su intervención, porque es este homenaje a la transición que va a haber en el Congreso. Y quiero además empezar con una pregunta que plantea un compañero, que además es un compañero, lo digo con toda claridad, que conoce muy bien la transición, es Fernando Jáuregui, y le pide que haga una valoración de lo que hace 40 años, o sea, de lo que ha pasado en estos 40 años, y le añade que si no cree que están siendo injustos con personas como Martín Villa.
Empezando por lo último, yo le diría al señor Jáuregui, que es un magnífico periodista, que se entrevistara con las víctimas, que conociera a los familiares de los 5 obreros que fueron asesinados en Vitoria y que hiciera una reflexión, si se preguntara si esas personas merecen justicia y si esas personas merecen un reconocimiento, porque son familiares de trabajadores que estaban ejerciendo un derecho en una iglesia. Y que a día de hoy los responsables del operativo policial que tuvo como resultado el asesinato de 5 trabajadores no hayan pedido perdón y no hayan comparecido ante los jueces. Les recuerdo que el señor Martín Villa fue reclamado por la justicia argentina y creo que alguien con las responsabilidades y con la importancia política que ha tenido en España, importancia política e importancia empresarial, que es, para bien o para mal, una de las características de ciertos políticos en nuestro país, creo que por una cuestión de gallardía debería haberse desplazado a Argentina a responder a las preguntas de la juez. Y ojalá en nuestro país no hubiera sido necesaria que la justicia de un país extranjero pues actuara para algo que es fundamental para todos los demócratas, y es que haya justicia. Decía Marco Sana que la venganza es inaceptable, pero la justicia es necesaria. Y yo creo que en este país los que se dejaron la vida y la libertad por una sociedad mejor merecen al menos justicia. Creo que la valoración sobre los últimos 40 años la he hecho en mi intervención. Creo que la transición fue un éxito político. Y fue un éxito político que seguramente frustró las expectativas de la izquierda existente en aquel momento. Imagínense ustedes lo que representó para la izquierda que había hegemonizado la oposición democrática al franquismo y lo había pagado con la cárcel, con la tortura. Imagínense lo que representó para los demócratas de este país el resultado de las elecciones de 1977, en la que la victoria electoral fue inequívocamente de la Unión del Centro Democrático, una formación política formada por cuadros de la dictadura. Eso provocó muchas frustraciones, pero reveló también cuál habría de ser la dirección política de ese proceso de transición, que después consolidó una democracia, la nuestra, que tuvo enormes éxitos sociales y enormes éxitos políticos, y que incluso fue capaz de mantener una estabilidad difícil, una estabilidad a partir de la formación de 2 grandes partidos, pero también de una relación privilegiada con 2 formaciones políticas que fueron cruciales para entender la estabilidad de la democracia española, como fue Convergencia y Unión y como fue el Partido Nacionalista Vasco. Creo que se hicieron muchas cosas buenas. Creo que la extensión de los derechos sociales, que la construcción de un sistema público de salud envidiable en el mundo y que, por desgracia, algunos pretenden privatizar, y la extensión de la educación pública a niveles desconocidos en la historia de España, revelan los éxitos de nuestra democracia y el enorme consenso que generó. Pero a día de hoy creo que nuestra democracia está amenazada y creo que es fundamental defenderla y consolidarla. Y para defenderla y consolidarla es muy importante asumir, pues creo que estos 3 desafíos. El desafío frente a la corrupción, el desafío de la plurinacionalidad y el desafío de la destrucción de nuestro Estado social, de la destrucción de los derechos sociales como base material de la democracia. Y al mismo tiempo, creo que ya va siendo hora de que nuestro país rinda homenaje de una vez, homenaje institucional a los demócratas que se jugaron la vida, la libertad y la salud por traernos una sociedad mejor. Bueno, señor Iglesias, por terminar con este asunto, pero casi permítamelo, casi por curiosidad personal mía, de todos los personajes que hicieron la transición, ¿a cuál admira usted más o cuál le merece mayor reconocimiento? A un personaje colectivo que es el pueblo español, y diría que ya va siendo hora de que a la hora de analizar los procesos históricos no los identifiquemos siempre con los protagonistas de las fotografías. Creo que hay un protagonista olvidado en nuestra transición, que fue la gente anónima que luchó por esas libertades de las que hoy podemos disfrutar. Bueno, pues vamos a meternos con la rabiosa actualidad, si me permite el tópico. Plantea la compañera Gema Llamazares de La Sexta. Le pregunta, ¿cómo valora la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno y Albert Rivera, que supuestamente estaba fijada antes de que Pedro y usted fijaran la suya ayer, el mismo día? Me parece una reunión de lo más normal entre 2 aliados
de gobierno. Nosotros hemos dicho siempre que el Partido Popular y Ciudadanos son básicamente dos caras de la misma moneda, que en cuestiones estratégicas están básicamente de acuerdo, y me parece muy normal que el Partido Popular se reúna con su principal aliado en España, que es Ciudadanos. Señor Iglesias, ¿están usted y Pedro Sánchez en una pugna por el liderazgo o por la hegemonía de la izquierda? Creo que nos equivocaríamos si afrontáramos los desafíos de nuestro país en clave de pugna por el liderazgo. Yo creo que el Partido Socialista y nosotros tenemos una obligación por España, que a nuestro entender pasa por afrontar esos tres desafíos que señalaba y que decía con toda la intención que nosotros no podemos afrontar solo. El desafío de la corrupción, el desafío del Estado social y el desafío de la plurinacionalidad. Si nos dedicáramos a mirarnos nuestro propio ombligo, creo que estaríamos fallando a nuestro país, y creo que tanto los votantes del Partido Socialista como nuestros votantes lo que están deseando es que pueda haber un acuerdo para afrontar de una manera democrática estos tres desafíos. Ahora iremos con ello, pero permítame, señor Iglesias, porque con toda legitimidad los políticos buscan un rédito electoral, es evidente y además es perfectamente legítimo. ¿Quién puede sacar rédito electoral de esta nueva situación de la izquierda española? ¿Ustedes o el PSOE? Bueno, eso lo decidirán los votantes, no es algo que me preocupe. Estoy convencido que los españoles sabrán juzgar perfectamente cómo hemos actuado cada uno. Nuestra tarea en este momento es construir una agenda de trabajo que en última instancia sirva para desalojar al Partido Popular de las instituciones, porque es algo necesario para afrontar estos tres desafíos. Sabemos que el Partido Socialista no comparte con nosotros muchas cosas y que quizá prefieren caminar más despacio, lo respetamos. A nosotros nos gustaría convencerles de que esa agenda de trabajo que ya estamos empezando a implementar se pueda traducir lo antes posible en sacar al Partido Popular de las instituciones, que es una urgencia democrática. Pregunta el compañero Segundo Sá, de Voz Populi, dice: ¿cree que el objetivo principal del señor Pedro Sánchez es ir a elecciones? Creo que esta pregunta habría que hacérsela al secretario general del Partido Socialista. Por mi parte, puedo hablar de cuáles son mis objetivos y nuestros objetivos, que son en este caso afrontar estos tres desafíos y asumiendo que eso implica construir mayorías y acuerdos para sacar al Partido Popular del Gobierno. En todo caso, el señor Sánchez ayer mismo descartó en todo caso una coalición electoral con Podemos. ¿Ustedes en algún momento se habían planteado? Se lo planteamos al Partido Socialista en las elecciones del 26 de junio para el Senado, de explorar la posibilidad de allí donde fuera posible buscar candidaturas conjuntas. No porque nos parezcamos tanto políticamente como para poder llevar a cabo una coalición electoral, eso no tendría ningún sentido, pero por desgracia el sistema electoral en nuestro país, que nos gustaría reformar y ojalá podamos contar con la ayuda de Ciudadanos para cambiar el sistema electoral de nuestro país, podría convertir el Senado en una cámara de bloqueo antidemocrático, dominada por el Partido Popular, que sin tener una mayoría parlamentaria podría lograr atrincherarse en el Senado. En ese sentido, buscar fórmulas que impidan que el Partido Popular en un futuro se pueda trincherar en el Senado para impedir avances democráticos, a nosotros nos parecería interesante. Señor Iglesias, en el caso, y vamos a hacer política ficción, que a los periodistas nos gusta mucho, en el caso de que se produjera las condiciones para una nueva moción de censura, es decir, para una alternativa al gobierno del Partido Popular, ¿qué pediría Podemos en ese caso? Bueno, eso es lo último. Lo primero que habría que hacer es armar un programa. Y para armar el programa tienen que ponerse a trabajar los equipos de trabajo, y una vez que esté todo eso, bueno, pues ya veríamos las cuestiones ulteriores, que son lo menos importante. Ya que le tengo aquí, en fin, que voy a aprovechar para hacerle otra para preguntarle otra cosa casi de curiosidad personal. ¿Se ha arrepentido alguna vez de la famosa rueda de prensa que dieron ustedes mientras estaba Pedro Sánchez con el rey? Creo que en este tiempo he aprendido que el tono en política a veces tiene tanta o más importancia que el contenido. Quizá me equivoqué en algunas cosas en el tono. Con respecto a los contenidos, creo que hicimos lo que teníamos que hacer, plantear la necesidad de que en España hubiera un gobierno alternativo al Partido Popular. Bueno, pues antes de pasar a temas económicos, quiero formular una pregunta que creo que es muy interesante. La plantea Nacho Corredor, de Más Democracia. Y dice que si nos puede enumerar, yo le pido que si lo hace sea con brevedad, que si nos puede enumerar las tres coincidencias y las tres diferencias entre el programa político suyo y el del PSOE. Bueno, creo que hay que ponerse a trabajar. A mí me gustaría que hubiera coincidencia en la necesidad de,
de defender las pensiones en España. Defender las pensiones en España pasa por asumir que las pensiones son un derecho constitucional y que, por lo tanto, el Estado tiene la obligación constitucional de garantizarlas y que, si ello implica financiarlas no solamente a través de las cotizaciones, sino a través de instrumentos fiscales, pues hay que asumirlo. Ojalá coincidamos en eso, espero que sí. Me gustaría también que coincidiéramos en una propuesta alternativa al techo de gasto y que esa propuesta alternativa se concretara en una cifra específica. Me gustaría también que coincidiéramos a la hora de asumir que los tratados de libre comercio, como el CETA o como el TTIP, ponen en cuestión la soberanía de nuestro país, ponen en cuestión la capacidad jurisdiccional de nuestros tribunales y ponen en cuestión los derechos de nuestros trabajadores y de nuestros empresarios. Me gustaría que pudiéramos coincidir ahí también con el Partido Socialista. He enumerado tres. Creo que las diferencias que hay entre el Partido Socialista y nosotros son obvias, pero prefiero centrarme en lo que podemos estar de acuerdo más que en lo que estaremos claramente en desacuerdo. ¿No le parece suficiente con la abstención en cuanto al Z por parte del Partido Socialista? A nosotros nos parece insuficiente, pero valoramos el paso o el medio paso. A nosotros nos gustaría que dieran el paso del todo, pero yo he sido eurodiputado y he visto la posición beligerante de los diputados del Partido Socialista Español en la defensa del CETA y entiendo que tomar una decisión a todas luces insuficiente para nosotros, para las organizaciones sindicales, para la sociedad civil, puede haber implicado una discusión dura en el Partido Socialista y nosotros creo que tenemos que ser sensibles con los medios pasos, que aunque nos resulten insuficientes, bueno, pues al menos van en la dirección correcta. Ojalá terminen de dar el paso y se coloquen en lo que a nuestro juicio es el lado de la soberanía y la democracia, que es el no al Z, y que asuman con nosotros que hay que establecer un control de constitucionalidad para que el Tribunal Constitucional diga si el Z es anticonstitucional o no, que hay que pedir el informe al Consejo General del Poder Judicial, porque en última instancia no valoramos una cuestión ideológica. Estamos planteando que el Tribunal Constitucional deberá decir si el Z es acorde con la Constitución española o no. Bueno, terminamos este capítulo, ahora sí, de verdad, con una pregunta que plantea el compañero Juan Tejón, de Cuatro, y dice que qué espera de la reunión de hoy entre Rivera y Sánchez. Bueno, no lo sé, veremos qué comunican. La sensación que yo tengo es que Albert Rivera ha dejado ya claro que su aliado es el PP y que no tienen el más mínimo interés en que la corrupción deje de parasitar nuestras instituciones, porque la corrupción parasitando nuestras instituciones se expresa en un significante muy claro, Partido Popular. Creo al mismo tiempo que las propuestas económicas del partido de Albert Rivera son muy cercanas a las propuestas económicas del Partido Popular, que habría muchas dificultades para entendernos con ellos en materias estratégicas como mercado de trabajo, como negociación colectiva, como pensiones, como techo de gasto, como tratados de libre comercio, y que al mismo tiempo ellos tienen muchas dificultades para entender la plurinacionalidad de España, a pesar del encanto que ejercen algunas constituciones federales sobre el señor Rivera, que el otro día reivindicaba la Constitución de los Estados Unidos y la Ley Fundamental de Bonn, probablemente sin saber que son constituciones que establecen el Estado federal. Creo que hay muchas diferencias entre el bloque de cambio y lo que representa el señor Rivera y el Partido Popular, pero veremos a ver lo que pasa en la reunión. Luego iremos a eso porque hay algún compañero que muy oportunamente me recuerda que algunos, no ustedes, pero algunos reivindican la Constitución de Bolivia. O sea que luego iremos, intentaremos precisar un poco ahí. Pero permítame antes, acaba de referirse al techo de gasto. Usted ayer en su intervención después de la reunión habló mucho, hizo mucho hincapié en el techo de gasto. ¿Cuál será la propuesta de Podemos o cuál sería la propuesta de Podemos respecto al techo de gasto? Trabajar con el Partido Socialista una cifra alternativa para 2018, una cifra que alivie. El problema de lo que está planteando el Partido Popular con el techo de gasto es que de alguna manera está consolidando los recortes. Nosotros lo que decimos es que si estamos tan lejos de las cifras de 2013 es absolutamente imposible hablar de recuperación. Para hablar de recuperación habrá que tratar de acercarse a las cifras de 2013. Creo que hay márgenes muy sensatos con los que podemos trabajar y espero poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y ojalá podamos hacer una propuesta conjunta, porque en términos parlamentarios sería bueno y ojalá podamos buscar acuerdos con más fuerzas políticas para ello. Lo que pasa es que el tiempo apremia, ¿no? Porque existe la posibilidad de que mañana mismo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se trate del techo de gasto, vaya a un Consejo de Ministros Extraordinario el día 3 para ya remitirlo al Congreso. Así se lo transmití ayer al secretario general del Partido Socialista y por eso le pedí que con urgencia se reúnan nuestros equipos de economistas para ponerse a trabajar.
me aseguró que a partir de julio los suyos están disponibles. Los nuestros están preparados desde ya. Bueno, vamos a cambiar de tema. Le voy a plantear una pregunta que formula Mario Armero. Sé que da para una conferencia, pero creo que es interesante. Dice que, Pablo, España tiene otro reto. Y le dice, ¿qué modelo de país y de economía queremos en un mundo en constante competitividad y disrupción? Muchísimas gracias por la pregunta, Mario. Creo que es fundamental que en nuestro país entendamos que la democracia se construye sobre los derechos sociales y también la eficiencia económica. Hay dos maneras de entender la competitividad. Se puede competir de dos formas. Se puede competir por arriba o se puede competir por abajo. ¿Qué significa competir por abajo? Pues competir ofreciendo bajos salarios, ofreciendo precariedad y ofreciendo facilidades para no pagar impuestos y facilidades para la corrupción. Así es como compiten muchos países del tercer mundo, que ofrecen grandes ventajas para no tener que pagar salarios decentes, para que no haya coberturas sociales, incluso a veces con medidas políticas autoritarias, como prohibiendo el derecho de sindicación y de organización de los trabajadores. Nosotros preferimos competir por arriba. ¿Qué significa competir por arriba? Apostar por la innovación, por la investigación y el desarrollo, y apostar por las áreas estratégicas punteras de nuestro país. En nuestra propuesta de gobierno alternativo señalábamos la necesidad de que haya inversión pública que asegure, uno, que los mejores investigadores españoles que están trabajando en el extranjero puedan volver a España para trabajar en condiciones de calidad, porque eso sirve para alimentar un tejido empresarial que puede funcionar con otros criterios de calidad. Y al mismo tiempo, apostar por los sectores estratégicos. Nosotros hemos dicho muchas veces, España necesita un plan nacional de transición energética. ¿Qué significa eso? Que nuestro país no puede seguir siendo dependiente de recursos hidrocarburíferos que España no produce y que España tiene que apostar por las energías renovables, no solo porque sean limpias, sino porque son estratégicamente mucho más efectivas para un país como el nuestro, que tiene sol, pero que no tiene petróleo. Planteamos al mismo tiempo la necesidad de que ese plan de transición energética pueda generar empleo con derechos y que nos permita, en última instancia, como algunos países del norte de Europa, competir por arriba y no por abajo. Vale. Le voy a formular casi tipo test, señor Iglesias, dos preguntas de tipo social antes de meternos ya con el asunto de Cataluña que tanto nos preocupa. La primera la plantea Begoña San Martín, de Europa Press. Dice, ayer Ciudadanos presentó en el Congreso una ley de gestación subrogada. Su grupo no la va a apoyar. Dice, pero Podemos no ha cerrado este debate. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, es un debate complejo, pero hay algo que nosotros tenemos claro. Nosotros hemos visto que la traducción práctica de la gestación subrogada pues ha sido que haya granjas de mujeres en Ucrania. Y eso es algo enormemente grave. Y nosotros sabemos que en una sociedad como la actual, aunque sea un debate enormemente complejo, es gravísimo que alguien se pueda aprovechar de situaciones de necesidad tratando a seres humanos como si no fueran seres humanos. Aunque entendemos la complejidad del debate, en los términos en los que ha planteado su propuesta Ciudadanos, no lo compartimos en ningún caso. El problema es, sin entrar en ninguna valoración que yo no hago, desde luego, señor Iglesias, pero estamos viendo cómo hay gente con ciertos recursos que se va a Estados Unidos a la maternidad subrogada. Sí, seguramente gente con recursos, y no hago ninguna comparación, pero si esto tiene que ver con los recursos, imagínese que alguien, y se lo dice el hijo de un trasplantado en la Seguridad Social Española, pudiera irse a un país con menos recursos y, porque él tiene recursos, comprarse un riñón o comprarse un pulmón o comprarse un hígado. Bueno, no digo que este sea el caso de las personas que van a Estados Unidos, pero creo que la dignidad humana tiene que estar en el centro del debate sobre una cuestión como esta. Y la segunda la plantea Alejandro Gordon, de Family Watch. Dice que me gustaría conocer sus propuestas, para mejorar las cifras demográficas en nuestro país y la mejora de la calidad de vida de las familias. Efectivamente, en nuestro país tenemos un problema demográfico y es que nacen pocos niños y que además vienen pocos jóvenes a trabajar con nosotros. Eso tiene que ver pues, con una cosa que los economistas llaman recesión. Por eso nosotros decimos que es fundamental implementar políticas expansivas que aumenten la demanda y que aumenten el bienestar para que las familias se planteen algo tan sencillo como tener hijos y para que la actividad empresarial en nuestro país sea lo suficientemente atractiva como para que vengan jóvenes a trabajar con nosotros. Tenemos en nuestro país una pirámide poblacional,
que no invita demasiado al optimismo. Ojalá podamos asumir el desafío económico que implicaría que los jóvenes en nuestro país no tengan que padecer la tasa de desempleo más alta de Europa. Bueno, le había dicho que íbamos a entrar en Cataluña, pero permítame, porque me están llegando constantemente preguntas de compañeros. Es verdad que su intervención ha despertado una enorme expectación y quiero leerle dos que son interesantes. La primera la formula Yolanda Mármol, del periódico Cataluña, y le pregunta: ¿qué juez o jueces ha dicho que el PP es una amenaza para la democracia? Bueno, creo que es evidente que cuando hemos visto que en nuestro país el Partido Popular se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados, cuando hemos visto que en nuestro país la policía estuvo 13 horas buscando en la sede de Génova los discos duros que aparecieron destruidos, cuando hemos visto que en nuestro país hay expresidentes de comunidades autónomas y altos dirigentes del Partido Popular que están en prisión, creo que no es muy fácil deducir de ahí que efectivamente tenemos un partido que es una amenaza para la democracia. Y es una amenaza para la democracia no porque lo digamos nosotros, sino porque hay sentencias judiciales inacabables, y lo de inacabables lo expresó muy bien nuestra portavoz parlamentaria Irene Montero enumerando los interminables casos judiciales que han pasado por las manos de jueces en nuestro país del Partido Popular, que llevan una conclusión obvia para cualquier persona que piense. Bueno, y la segunda la plantea Elsa García de Blas, del País, y le pregunta: ¿a qué formaciones concretas incluye en su mayoría alternativa para desalojar al PP? Ayer habló de RC y dice ella: solo con RC nos suman. Y le pregunta: ¿incluye al PNV y al PDCAT? La respuesta es sí. En la moción de censura que presentamos se demostró algo muy claro. El Partido Popular solamente pudo sumar 170 votos contra la moción de censura. Los votos que sumaron el sí a la moción de censura y la abstención fueron 180. Y lo quiero decir claramente, ya está bien de criminalizar a las organizaciones y a los partidos políticos soberanistas. Nosotros tendremos muchas diferencias con ellos, pero mire usted, entre sostener la corrupción del Partido Popular y no hacerlo hay una diferencia. Y somos conscientes de que ese acuerdo es enormemente difícil, enormemente complejo. Habrá diferencias ideológicas, habrá diferencias de modelo social, pero claro que en el Parlamento actual hay una mayoría alternativa al Partido Popular de por lo menos 180 diputados. Me hago cargo de que es difícil llegar a acuerdos, pero creo que sería bueno para España y para los españoles que esos acuerdos se produjesen, asumiendo también un diálogo que tiene que dejar de estar proscrito sobre la cuestión plurinacional. Bueno, pues vamos con la plurinacionalidad y con Cataluña. Vamos a intentar ponerlo negro sobre blanco, a ver si es posible. Claro, señor Iglesias, usted habla de la plurinacionalidad, pero el término plurinacional tiene consecuencias políticas, es decir, no es un término neutral. Son varias naciones que, por tanto, tienen una responsabilidad jurídica y unas consecuencias jurídicas. ¿Cómo se arma eso? Ningún término es inocente políticamente y creo que está bien que lo reconozcamos. Se trata de que asumamos qué es lo que describe mejor la realidad de nuestro país. E insisto, cuando señalaba que la Constitución habla de nacionalidades y regiones, partía, digamos, de algo que tiene que reconocer todo el mundo. Creo que desde el momento en que la Constitución española habla de nacionalidades, que España es un país plurinacional, no lo puede cuestionar nadie, o nadie que respete la Constitución. A partir de ahí, creo que es fundamental establecer el diálogo y buscar cauces democráticos para articular encajes constitucionales y encajes territoriales acordes con la voluntad de los ciudadanos en un país como el nuestro, que es diferente a Francia, que es, como otros muchos países en el mundo, un país plurinacional. Nosotros entendemos que se tiene que abrir un debate de tipo constituyente en el que todas las posiciones políticas son legítimas. La que nosotros defendemos es que España pueda seguir siendo un país que encarne un proyecto colectivo compatible con la existencia de diferentes naciones que, a su vez, puedan tener implicaciones constitucionales en forma de autogobierno. Esa es nuestra opción política, pero respetamos que todas las opciones políticas se puedan poner encima de la mesa. Una democracia madura es la que asume los debates democráticos sobre su propio futuro y sobre sí misma. Pero no podemos ir a un choque, no podríamos ir a un choque de legitimidades en ese caso. Es decir, ¿quién tiene más legitimidad? ¿La nación que alberga a las naciones o las naciones albergadas en la nación? Es una gran pregunta. Aquí hay que buscar soluciones prácticas, y las soluciones prácticas no las hemos inventado nosotros. Algunos constitucionalistas señalaban la ley orgánica que regula las diversas modalidades del referéndum, que habla específicamente de provincias afectadas. Es decir, en el marco de una ley orgánica española se podría pensar en un referéndum en Cataluña.
hubo una resolución del Tribunal Constitucional de 2014 que emplazaba a un diálogo entre el Parlamento de Cataluña y el Congreso de los Diputados. Con voluntad política y con voluntad democrática, el derecho ofrece márgenes para dar una salida sensata que en última instancia respete la voluntad de los ciudadanos. Le diré algo, una de las claves fundamentales del éxito de la Constitución española es que reconoce la preexistencia de otro tipo de instituciones. Una de esas instituciones es la Generalitat de Cataluña. Imagínese usted el debate sobre qué es antes, la Generalitat o la Constitución española, quién reconoce a quién. Es un debate complejo. Bueno, no tengamos miedo a la complejidad en un país complejo como el nuestro, donde la complejidad y la diversidad, a nuestro entender, es un valor y una ventaja competitiva. En todo caso, habría que terminar cambiando la Constitución. Bueno, las constituciones democráticas cuentan con procedimientos de reforma, incluso con procedimientos que pueden contribuir a mejorarla. Yo aspiro a vivir en un país donde tengamos una constitución aún mejor que la que tenemos. Se lo decía antes, una pregunta que nos formula Ángel Negro Rodríguez de Antena 3 y dice, ha dicho que España no es Francia, lo entrecomilla, pero ¿cuál sería el espejo de su modelo plurinacional? ¿Es Bolivia, como ya deslizó Adriana Lastra del PSOE? ¿El modelo de Estado de Bolivia tiene algo que España debería importar? Bueno, esta pregunta se la tendrían que hacer a Adriana Lastra, no a mí. Conozco Bolivia e incluso coordiné un libro sobre Bolivia y creo que es un país enormemente diferente a España. Primero por razones geográfico-económicas, es un país periférico con potencialidades económicas muy diferentes a las nuestras y con un nivel de desarrollo muy distinto y con una composición etno-plurinacional también le diría que muy distinta a nuestro país. Nosotros ahí no tenemos dudas de cuáles son los referentes para España, que a nuestro juicio están en Europa. La pregunta sobre Bolivia, le insisto en que se la hagan ustedes a la señora Lastra. En nuestro caso, asumiendo que nunca hay modelos en los que mirarse como si fueran un espejo, hay que asumir con naturalidad que hay estados plurinacionales muy diferentes y que funcionan en Europa. Nombrarlos siempre tiene el riesgo de que a uno le saquen un titular en el que digan el modelo de... No hay modelo. El modelo es el que construyan los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Pero claro que hay estados plurinacionales en Europa. El Reino Unido, por ejemplo, Suiza, Bélgica, y es una cosa perfectamente normal y consolidada en las democracias europeas. Señor Iglesias, ¿existe la soberanía nacional? Sí. ¿Y quién es el sujeto de la soberanía nacional? El pueblo. ¿Pero el pueblo español? Sí. ¿Y se puede dividir esa soberanía? Ahora le recomendaría a usted un libro de Jelinek, que tradujo y editó en castellano un conservador llamado Herrero de Miñón, que es probablemente uno de los conservadores españoles más brillantes, que explicó las complejidades que puede tener el ejercicio soberano en un país plurinacional. Bueno, pues lo leeré con atención. Vamos a terminar con este asunto, pero sí quiero plantearle dos cosas muy de sobre el terreno respecto al 1 de octubre y la convocatoria del referéndum. La primera, si usted cree que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que gobierna Ada Colau, tiene que colaborar en la organización o celebración del referéndum. Nuestra posición en esto, que creo que coincide con la posición de Cataluña en Común, aquí está Xavi Domènech, su portavoz, se lo pueden preguntar, es que a nosotros nos parece una barbaridad criminalizar la movilización del 1 de octubre y nos parece una barbaridad que se puedan secuestrar urnas o que nadie tenga que ser inhabilitado o ir a la cárcel. Pero nosotros hemos sido muy claros a la hora de plantear que el derecho a decidir se ejerce mediante un referéndum con garantías y con efectos jurídicos para que el derecho a decidir se ejerza. En ese sentido, la movilización del 1 de octubre, que nosotros respetamos, pensamos que no cumple con las características para el ejercicio del derecho a decidir y, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar y sabemos que es difícil porque más temprano que tarde puede haber un referéndum con todas las garantías para que los ciudadanos de Cataluña ejerzan el derecho a decidir. Pero, señor Iglesias, en el caso que nadie desea, desde luego, bajo ningún concepto, pero en el caso de que el Gobierno tenga que tomar medidas duras para impedir ese referéndum, ¿cuál será la posición de Podemos? Nosotros, y voy a ser muy claro, y lo dije en la moción de censura, si el Gobierno del Partido Popular
pretende utilizar a Cataluña para tapar su corrupción, nos tendrá enfrente y espero que el Partido Socialista esté con nosotros en esto. Bueno, tenemos 4 minutos porque me han pedido que en lugar de 10 terminemos en 5, entonces vamos a cumplir escrupulosamente. Tenemos 4 minutos y quiero plantear algunas cosas más relacionadas con la interna de Podemos. La primera son estas declaraciones que ha hecho el señor Garzón, en las que se ha sentido un poco, en fin, no del todo a gusto con la coalición. Usted dijo que tenían que ser más generosos con sus socios de Izquierda Unida. ¿En qué se va a traducir esa generosidad? Bueno, para nosotros es un honor caminar juntos con Izquierda Unida. Estamos muy satisfechos de compartir no solamente coalición electoral y grupo parlamentario, sino también proyecto de país. Y creo que es sensato que cuando haya diferencias, esas diferencias las podamos resolver. Por nuestra parte, es un honor caminar junto a ellos. Y además, creo que una de las ventajas competitivas del espacio Unidos Podemos y las confluencias es precisamente la diversidad. Y que esa diversidad de estilos, de portavocías, de lenguajes, de manera de actuar políticamente, es una ventaja para nosotros que vamos a tratar de cuidar y de potenciar siempre y ya estamos trabajando para que todas las dificultades que van surgiendo, digamos, se vayan resolviendo de la mejor forma. La segunda, y le voy a hacer dos relacionadas con el Ayuntamiento de Madrid. La primera, hay 2 concejales que van a ser investigados, que van a prestar declaración. Yo no voy a entrar en los matices de si están investigados, imputados, nada de eso, pero usted calificó su comportamiento de ejemplar. Yo se lo voy a plantear por la parte política. Claro, ellos tomaron una decisión arriesgada sin consultarlo y sin conocimiento de la alcaldesa. ¿Eso le parece ejemplar? Bueno, creo que investigar la corrupción del Partido Popular es ejemplar. Y quien investiga la corrupción del Partido Popular se la está jugando, porque el Partido Popular es muy poderoso en este país. El Partido Popular, cuando tiene responsabilidades de gobierno, ha demostrado su capacidad para presionar a jueces, para presionar a fiscales, hasta el punto de que hemos asistido a comportamientos heroicos por parte de jueces y fiscales resistiendo las presiones y también de presionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cualquiera que persiga la corrupción del Partido Popular se la está jugando. En este caso, Carlos y Celia actuaron de manera ejemplar persiguiendo la corrupción del Partido Popular en su gestión en el Ayuntamiento de Madrid. Y estoy convencido de que precisamente sus investigaciones y cómo lo hicieron se va a terminar traduciendo en el que algunos señores del Partido Popular van a tener que rendir cuentas. Básicamente, les han denunciado por perseguir la corrupción del PP y estoy convencido que en cuanto se les escuche en calidad de querellados va a quedar muy claro que han actuado desde el principio conforme a derecho y políticamente de una forma ejemplar. Sí, pero a espaldas de la alcaldesa, señor Iglesias. Bueno, yo en estas cosas no puedo entrar. Pregúntenle ustedes al ayuntamiento. En este caso, creo que la alcaldesa ha salido la primera a defender la actuación de sus concejales. Tenemos aquí al señor Errejón. La pregunta también es obligada. ¿Será su candidato a las primarias para la presidencia de la Comunidad de Madrid? Bueno, no hay que adelantar acontecimientos. Mis preferencias ustedes las conocen. Yo ya he dicho que Íñigo Errejón, en cualquier posición política en la que esté, pues va a destacar y lo va a hacer de maravilla. Ustedes saben cómo pienso yo, pero los candidatos y las candidatas de Podemos las deciden los inscritos en primarias. Entonces, comprenda usted que tenga que mantener una elegante neutralidad por respeto a nuestros inscritos, a pesar de que mi opinión es de sobra conocida. La penúltima es otro clásico, señor Iglesias. Iba a caer, y usted lo sabe, que es la situación en Venezuela. Esta noche ha habido otro incremento en la escalada de tensión con un secuestro de un helicóptero, un tiroteo, en fin, la situación es realmente complicada. Me gustaría conocer su valoración. Pues es una situación efectivamente grave. Hemos visto cosas terribles en los últimos tiempos. Vimos hace poco, más en Internet que en las televisiones, las imágenes de cómo un grupo de manifestantes antigubernamentales quemaban vivo a un manifestante progubernamental que después fallecía. Hemos visto también cómo era asesinado uno de los jueces que había decretado la prisión de Leopoldo López y vemos habitualmente imágenes que nos llevan todos a la preocupación. Creo que en este caso lo prudente es evitar utilizar la situación interna de un país para hacer política en el tuyo o para tratar de tapar cuestiones que tienen que ver con la política en tu país. Les voy a ser muy sincero, yo dudo mucho que a los jerarcas del Partido Popular les preocupe la inestabilidad en la situación en Venezuela, básicamente porque la inestabilidad en otros países les es absolutamente indiferente. Creo que Venezuela se ha convertido en un recurso para cada vez que se habla de su corrupción, que ellos griten Venezuela, Venezuela, Venezuela.
Ojalá nuestro país tuviera una política exterior seria, de Estado, que asumiera que todos los países latinoamericanos son hermanos de España y que tenemos que mantener una relación diplomática correcta, independientemente de quién gobierne. Y con respecto a la situación de inestabilidad en Venezuela, creo que algunos deberían tomar ejemplo del señor Rodríguez Zapatero, creo que poco sospechoso de simpatías con el chavismo, que ha ejercido como expresidente una labor de mediación ejemplar. O la manera en la que ha actuado el Papa Francisco, señalando que en una cuestión como esta lo fundamental es templar gaitas, no echar más gasolina al fuego y buscar fórmulas efectivas que faciliten el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela para que una situación que a todos nos preocupa se calme. Pues usted ha puesto dos ejemplos que son de verdad, pero son de parte, porque también estamos viendo cómo la policía de Maduro mata en las calles a manifestantes. Absolutamente. Simplemente trataba de poner encima de la mesa todos los elementos. Creo que es gravísimo que un agente de policía mate a alguien en España o en Venezuela. Es igual de grave en un sitio que en otro, pero es gravísimo también que aparezca un manifestante quemado vivo. Y creo que muchos ciudadanos se sienten incómodos cuando hay imágenes que hablan en telediarios y otras que solamente circulan a través de Internet. Y creo que eso, por desgracia, desprestigia a veces a los medios de comunicación, que quizá se les nota más su intención política que su preocupación por la democracia. Bueno, y la última. Señor Iglesias, ¿cuándo van a normalizar esta relación tan aparatosa que tienen con la prensa? Bueno, yo creo que en este país nosotros nos hemos atrevido a decir cosas que antes nadie decía. En este país hemos visto cosas muy graves. Por ejemplo, el domingo vimos al señor Villarejo en el programa de Jordi Évole, pues reconociendo que trabajaba con periodistas para construir informes falsos y dosieres falsos, y que había periodistas que se prestaban a eso. Eso es gravísimo y es difícil de decir, pero hay que decirlo. En este país hemos visto pues, cómo alguien que tuvo durante un tiempo un enorme prestigio, como la señora Victoria Prego, defendía hasta la saciedad al señor Mois. Creo que eso es algo muy grave en nuestro país y que muy pocos se han atrevido a decir y que nosotros hemos dicho. Y creo que en este país hay profesionales de los medios de comunicación que se la juegan todos los días. Se juegan su libertad, se juegan su puesto de trabajo, precisamente por resistir presiones de actores económicos y políticos enormemente poderosos. Recuerdo cuando Pedro Sánchez, de nuevo en el programa de Jordi Évole, señalaba la presión por la que había sido objeto por parte de directivos del diario El País. Eso es muy grave en una democracia, que directivos de una empresa periodística amenacen o presionen a un secretario general. Claro, decir esto tiene evidentemente consecuencias. En este país hemos visto cómo el señor Jiménez Los Santos amenazaba de muerte al señor Errejón y no hemos visto ningún comunicado. Y creo que decir eso tiene consecuencias. En este país hemos visto muchas cosas que quizá hasta que nosotros las empezamos a decir no se decían. Decir determinadas cosas en este país tiene consecuencias. Eso no quita que nosotros hayamos podido hacer cosas mal. Seguro que hemos hecho cosas mal. Pero hemos hecho algo que en política a veces se paga, que es algo como decir la verdad. Decir la verdad es algo políticamente muy incorrecto. Y decir la verdad, cuando esa verdad afecta a gente muy poderosa, a gente que es capaz de hacer caer gobiernos con llamadas telefónicas o hacer caer periodistas con llamadas telefónicas, pues tiene consecuencias y nosotros las asumimos. Señor Iglesias, pero eso no se resuelve dejando fuera de los off the record a algunos compañeros, ¿no? Entiendo que son cosas distintas. Hombre, los off the records, como ustedes saben, se fundamentan en la confianza. Y creo que en un off the record uno se relaciona con quien tiene confianza. Con quien no tiene confianza, no. O con quien no respeta un off the record, uno no se relaciona. Eso lo saben ustedes mucho mejor que yo. El gobierno del Partido Popular hace off the records con los periodistas con los que tiene confianza. Y nosotros, en las comparecencias de prensa, ya lo ven aquí, tenemos que responder a todas las preguntas y creo que somos un ejemplo de dar la cara. Creo que no verá usted jamás al presidente Mariano Rajoy respondiendo a la cantidad de preguntas que estoy respondiendo yo hoy aquí. Y, sin embargo, seguramente pues en los off the record es mucho más restrictivo que nosotros. Pero hay una cosa que es fundamental y es la confianza y algo que la deontología profesional es fundamental. Quien no respeta un off the record no se le suele invitar a los off the record.
Señor Iglesias, reconozco que le he llevado a un ritmo endiablado. Eso hay que reconocer, eso ya ha contestado usted a todo. Ha sido un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.